to God, have you in your heart said, Thy will be done? Tú le has dado tu voluntad, Señor. Tú le has dicho en tu corazón que se haga tu voluntad. Many people think that they're as mature as they'll ever be. And they're wrong. Now I want to go to Leviticus 24, and I want to show you how completely involved your will is in this teaching. Ahora también lo quiero ir a Levíticos 24 para enseñarnos qué tanto nuestra voluntad está envuelta. This is discussing the bread that was upon the table of showbread. Esto está hablando acerca del pan que estaba en la mesa de pan. And thou shalt take fine flour and bake 12 cakes thereof. 2/10 meal shall be in one cake, and thou shalt set them in two rows, six on a row, upon the pure table before the Lord. Toma flor de harina y hornea 12 tortas de pan. Cada torta debe pesar 4 kilos. Ponlas ante el Señor sobre la mesa de oro puro en 2 hileras de 6 tortas cada una. Now notice the order that the Lord has. Ahora note el orden que el Señor tiene. You've heard it said that God is a God of order. Ustedes han escuchado antes que dicen que Dios es un Dios de orden. And He demanded that there be two rows of six loaves in a row. Y él pidió que fueran dos hileras de 12 panes en una línea. How many of us take care of to be in order in our lives? ¿Cuántos de ustedes se han dedicado, se han procurado estar en orden en sus vidas? How dedicated are we in the little things of our lives? ¿Qué tan dedicados somos nosotros en las cosas pequeñas de nuestra vida? Notice the precise detail that the priests had to take in order to put the table or the bread upon the table of showbread. Noten el detalle tan preciso que el sacerdote tenía que tener para poder poner el pan en la mesa. And thou shalt put pure frankincense upon each row, that it may be on the bread for a memorial, even an offering made by fire unto the Lord. Every Sabbath he shall set it in order before the Lord continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant. En cada hilera pondrás incienso puro, así el pan será una ofrenda memorial presentada por fuego al Señor. Este pan se dispondrá regularmente ante el Señor todos los sábados. Este es un pacto perpetuo de los israelitas. So the Lord had been making this bread for the table of showbread. Así que el Señor puso a hacer este pan para la mesa del pan. He had to do a special way of even cooking it. Él puso una manera especial incluso hasta de cómo cocinarlo. And they were to replace this bread every Sabbath, every Shabbat. Y ellos tenían que reemplazar este pan cada Shabbat. It was eaten by the priest. Era siendo comido y se comía por el sacerdote. Your spiritual life is dependent upon your will lining up with God's will. Tu vida espiritual depende de que tú estés alineado con el que tu voluntad esté alineada con la voluntad de Dios. In Psalm 10:17, Lord, thou hast heard the desire of the humble. Thou wilt prepare their heart. Thou wilt cause thine ear to hear. Salmo 10:17 dice, Tú, Señor, escucha la petición de los indefensos. Les infundes aliento y atiende su clamor. You see, when you give your heart to the Lord, you're not going to do it perfectly at first. Cuando usted le da su corazón al Señor, usted no lo va a hacer perfectamente al principio. But as you go before the Lord humbly, He starts to put things in motion. Pero mientras usted vaya a disponer su corazón con humildad a Él, Él va a empezar a poner las cosas en orden. Remember, it is Yeshua who is the Alpha and the Omega. Recuerde que es Yeshua el que es el Alpha y el Omega. He is the beginning and the end. Él es el principio y el fin. He is the author and the finisher of our faith. Él es el autor, el que inicia y el que termina nuestra fe. And when you give your will to the Lord, you have given permission to the author of life to take over your life. Y cuando usted entrega su voluntad al Señor, usted le está dando permiso al autor de la vida que tome control de su vida. Don't you think that this is a big deal? ¿Usted no cree que esto es un gran asunto? It is a big deal. Es grandioso. Your spiritual growth depends upon it. Nuestro crecer espiritual depende de él. And it shall be Aaron's and his sons, and they shall eat it in the holy place, for it is most holy unto him of the offerings of the Lord, made by fire, by a perpetual statute. El pan les pertenece a Aarón
quienes lo comerán en un lugar santo. Es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentan por fuego al Señor. Es un estatuto perpetuo. Therefore, your will is like bread being prepared by the Lord. Así que tu voluntad es como un pan siendo preparada por el Señor. Let me say this again because I want it to sink in. Déjame decir esto otra vez porque quiero repetirlo. Your will, tu voluntad, is like bread, es como pan, being prepared, siendo preparada by the Lord. Por el Señor. Not only is the Lord the great physician, no solamente el Señor es el gran doctor, he's also the great baker. Él también es el gran panadero. In 1 Peter 4:12, beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. 1 Pedro 4:12, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. The strength of our soul is our will. It is not the mind nor the emotions, though they definitely have their place. La fortaleza de nuestra alma es nuestra voluntad, no es nuestra mente ni nuestras emociones, pero definitivamente ellos tienen su lugar. So it is our will that is being discussed right now. Así que es nuestra voluntad la que está siendo discutida en este momento. When you got out of bed this morning, you decided to get out of bed. Cuando tú te levantaste de la cama esta mañana, tú decidiste levantarte de la cama. That was your will. Esa fue tu voluntad. Moving on. Que te hizo mover. John 4, but he said unto them, this is Yeshua speaking, but he said unto them, I have meat to eat that you know not of. Therefore said the disciples one to another, has any man brought him aught to eat? Yeshua saith unto them, my meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Yeshua. I want the Lord to make me hungry to do his will. Yo quiero que el Señor me haga a mí con hambre de hacer su voluntad. I desire to have a giant appetite to do God's will. Yo deseo tener un apetito gigante para hacer su voluntad. The Lord is always looking at our motives and why we do the things we do. El Señor siempre está mirando a nuestros motivos y el por qué nosotros hacemos las cosas que nosotros hacemos. Our will. En nuestra voluntad. My will. Mi voluntad. Your will. Tu voluntad. And the Lord knows exactly where our will is right now. Señor sabe exactamente dónde está tu voluntad en este momento. Now, I want to show you something. Consider how the bread for the table of showbread was made. Ahora, yo quiero que enseñarles algo. Considere cómo el pan de la mesa del pan fue hecho. And I pray that you'll pay attention to this because it will probably describe the troubles you're having in your life. El rabino ora para que ustedes pongan atención a esta parte porque muy probablemente va a describir los problemas que usted tiene en su vida en este momento. First, the cornmeal, the bread, had to be finely ground. Primero, la harina de maíz, el pan, tenía que ser finamente molido. This is the Lord working on you even in the outer court. Este es el Señor trabajando en ti aún en el patio exterior. He's trying to grind your will so that he can use it. Él está tratando de moler tu voluntad así que él pueda usarla. He's trying to shape you into something that you may want to become, but you're not even sure of yet. Él está tratando de convertirte en algo que tú quieres convertirte en algo, pero que no sabes ni siquiera que estás seguro de qué es. This is your will before the Lord. Esa es tu voluntad frente al Señor. How many of you sense this has gone on in your life? ¿Cuántos de ustedes sienten que eso está ocurriendo en su vida? Your will has been worked on, hasn't it? Tu voluntad está siendo trabajada. Second, the loaves had to be molded. Segundo, los panes tienen que ser moldeados. Think about your life before the Lord. The Lord has put people into your life. El Señor ha puesto gente en tu vida. And circumstances into your life. Y circunstancias en tu vida también. In an attempt to help mold you
into the best you that you can be. En un intento de moldearte en lo mejor que tú puedes ser. So your life becomes molded. Así que tu vida se vuelve moldeada. You start to grow like the people around you. Cuando tú empiezas a crecer como la gente alrededor tuyo. You start to learn from people who are teaching you. Usted empieza a aprender de gente que te está enseñando. You go from being a babe into a mature believer. Te pasas de ser un bebé a un creyente maduro. This is God's doing. Eso es lo que el Señor está haciendo. He's the divine baker. Él es el panadero divino. Now you can mess things up. Ahora tú puedes dañar las cosas. By beginning to do your own will. Empezando a hacer tu propia voluntad. And you'll find he'll bring you all the way back around the mountain. Y te encuentras otra vez para atrás siendo meneado. To put you exactly where you should be. Para ponerte exactamente en el lugar donde debes estar. Have you ever had the same bad situation happen and the exact same thing happened maybe a couple years later? ¿Alguna vez has tenido una situación mala y exactamente volverse a repetir la misma situación unos cuantos años después? God works in our lives. Now the 12 loaves were set in two rows, six in each. Ahora habían 12 panes que estaban puestos en dos hileras con seis en cada una. How great is the order in your life? ¿Qué tanto está en orden? ¿Qué tanto es el orden en tu vida? You know, many teenagers don't like to get their first job. Hay muchos adolescentes que no les gusta tener su primer trabajo. Because it forces order into their life. Porque los obliga a tener un orden en sus vidas. But how many of you know that God is a God of order? Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios es un Dios de orden? How, you know, the military can be a real good thing for a young man or a young woman. El servicio militar puede ser una cosa buena para un hombre o una mujer joven. Because it forces them to have order in their life. Porque los obliga a tener orden en sus vidas. It forces them to make their bed. Los obliga a hacer su cama. It forces them to clean up their room. Los obliga a limpiar su cuarto. It forces them to be a respectable human being. Los obliga a ser un humano que respeta a los demás. It brings order into our life. Trae orden a su vida. How many of you know that God is a God of order? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un Dios de orden? Think of the order in your life. Piensen en el orden en sus vidas. Think about what your bedroom looks like. Piensen cómo está su cuarto en este momento. Is there order in your life? ¿Hay orden en su vida? Amen. Amen. This is what we're talking about here. Eso es lo que estamos hablando acá. The Lord wants us to grow. El Señor quiere que crezcamos. He wants us to mature. Él quiere que maduremos. And order is a big part of that. Y orden es una parte mayor ahí. A lot of believers, they get real sloppy. Hay muchos creyentes que son verdaderamente desorganizados. Everything's free and wheeling. Todo es libre y they feel like they can come to the house of God, they can take their shoes off and everything. Yahoo! God is a God of order. Amen? Amen. Some people come to the house of God, they can care less about anybody else in the house of God. I want to be free. Yo quiero ser libre. But you're being an idiot. Pero tú estás siendo un idiota. Stop it. Para eso. God is a God of order. Dios es un Dios. Amen? Amen. You know, my wife and I taught our kids when we homeschooled them. The definition of a gentleman. La definición de un caballero. Or the definition of a lady. O la definición de una señorita. Is someone who does everything in their power to make those around them comfortable. Es aquel que hace todo lo que está posible en su mano para hacer a todos los que están alrededor cómodos. And support. Y apoyarlos. Now the Holy Spirit is a gentleman. Ahora el Espíritu Santo es un caballero. And he also has an order. Y él también tiene un orden. And we need to understand how that works in our life personally. Y nosotros tenemos que entender cómo eso trabaja en nuestra vida personalmente. Next, the bread was to be sprinkled with frankincense. El pan tenía que ser rociadito con frankincense. In the tabernacle, you will find frankincense mentioned. En el tabernáculo vamos a encontrar que es mencionado la frankincense. Frankincense represents worship in your heart. Frankincense representa nuestra alabanza en el corazón.
And the bread was to be sprinkled with frankincense. Y el pan debe ser rociado con frankincense. This is very important. Esto es muy importante. Because yes, there's to be order in our lives. Porque sí, debe haber orden en nuestras vidas. But it's supposed to be sprinkled with our worship of the Lord. Pero debe ser rociado con nuestra alabanza al Señor. I don't want to serve the Lord because I have to. Yo no quiero servir al Señor porque tengo que hacerlo. I serve the Lord because I love Him and I want to. Yo sigo al Señor porque yo lo amo y yo quiero servirle a Él. I want to have order in my life. Yo quiero tener orden en mi vida. I know it pleases Him. Yo sé que eso le agrada a Él. I want to be bold in my life. Yo quiero ser fuerte, preciso en mi vida. I know it pleases Him. Yo quiero agradarlo a Él. I want to get the garbage out of my life. Yo quiero sacar la basura de mi vida. Because I know it pleases Him. Porque yo sé que eso le agrada a Él. I don't do anything in the law because I have to. Yo no hago nada en mi vida porque yo lo tengo que hacer. I want to. Yo quiero hacerlo. I love Him. Yo lo amo. That's frankincense. Eso es la frankincense siendo rociada en nuestra alabanza, el alabanza para Él. Sprinkled on me. Que nos dé una rociadita de eso. His bread. You're also His bread. Él es el pan. Now, it's interesting when you study the law that they were ordered not to burn honey for worship. Ahora es bien importante cuando se estudia la ley porque había una orden de no quemar miel para la alabanza. And there's a great lesson to be learned here. Y hay una gran lección para ser aprendida ahí. Because they were supposed to burn frankincense. Porque ellos debían quemar frankincense. Well, let me take a minute to compare frankincense and honey. Pero vamos a tomar un minuto para comparar frankincense con miel. Frankincense is dark and clumpy. Frankincense es oscuro y es como grueso. Honey is golden brown and it's beautiful looking. La miel es como de color oro y es suave, bella. If you taste frankincense, it's bitter. Pero si tú pruebas el frankincense, es amargo. If you taste honey, it's sweet. Y si tú pruebas la miel, es dulce. Ah, but if you put fire to frankincense and honey. Pero si tú pones fuego en la frankincense y la miel. See, if you put, when fire comes to frankincense, it turns a beautiful golden orangish red. Cuando usted le pone fuego a frankincense, se vuelve lindo, de color como anaranjado rojo. And it gives off a beautiful, sweet fragrance. Y da una fragancia muy linda, algo dulce. And it would permeate the tabernacle. Y eso invadía el tabernáculo. Frankincense is a type of your worship. Frankincense es como un tipo de alabanza. But if you put fire to honey. Pero si le pones fuego a la miel. Honey turns black. La miel se pone negra. It gives off an awful smell. Y eso sale un olor feísimo. And tastes rotten. Y sabe mal. Now, how is it in your life? Ahora, ¿cómo es en tu vida? Everybody comes to the temple and everything's wonderful when there's nothing wrong. Todo el mundo viene al templo y todo es maravilloso cuando nada está mal. But what happens if there's fire put to your life? Pero ¿qué pasa si el fuego se pone en tu vida? What fragrance is coming off of your life when the fire is applied? ¿Qué fragancia va a salir de tu vida cuando se le pone fuego ahí en tu vida? You see the difference? ¿Ve la diferencia? What does the Lord get from your life? ¿Qué es lo que el Señor está cogiendo de tu vida? When there's no money to pay the bills. Cuando no hay dinero para pagar las cuentas. When your ankle's sprained. Cuando tu dedo se está and you're sick. Cuando estás enfermo. And things are going wrong. Y las cosas están yendo mal. When you've got a major argument with people. Cuando tú tienes mucho pelea con la gente. What's your attitude like before the Lord? ¿Cuál es tu actitud frente al Señor? Where's the worship of your heart then? ¿Dónde está la alabanza que tú tienes para el Señor? You see how personal this gets? ¿Ves cómo se vuelve tan personal? We choose to serve the Lord. Nosotros elegimos servir al Señor. We choose to surrender. Nosotros elegimos entregarnos al Señor. And yes, He looks at our attitudes very close. Y sí, mira nuestras actitudes de una manera muy cercana. Not in a condemning way.
No para condenarlos, but in a corrective way. Pero en una manera de corrección. Wanting to bring all of us into fellowship with him. Porque quiere traernos a todos a una comunión con él. Because he loves us. Porque nos ama. The question is, la pregunta es, do you love him? ¿Tú lo amas? That's always the question. Esa es siempre la pregunta, ¿tú lo amas? As we draw nigh unto the Lord, mientras estamos acercándonos al Señor, remember what Yeshua said. Recuerda lo que Yeshua dice. If you love me, si tú me amas, do my commandments. Tú cumples mis mandamientos. And my Father and I will come and make our home with you. Y mi padre y yo vendremos a habitar contigo. That's a great thing to have, amen. Es una gran promesa. So number four, your will before the Lord. El número cuatro, tu voluntad frente al Señor. You know, it's not just a matter of you doing things right. No es el asunto de hacer lo que es correcto. It's your attitude the Lord is looking at. Es tu actitud lo que él está mirando. And the next thing, the loaves were next baked in a hot fire. Y lo próximo es que los panes serán horneados en un fuego caliente. How many of you have been in a fire? ¿Cuántos de ustedes han estado en fuego? How many of you know what I'm talking about when I say going through fire? ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estamos hablando cuando decimos que hemos pasado por el fuego? You're God's bread. Tú eres el pan del Señor. And the bread has to be baked. Y el pan tiene que ser horneado. And your faith is like precious gold before the Lord. Y tu fe es como oro precioso frente al Señor. Are you ready to live as a disciple? ¿Ustedes están listos para vivir como un discípulo? I'm sorry I'm not giving you any worldly get-rich-quick scheme. Eso está disculpando porque no me está dando sino un fuego acá, un vapor. This is the way of the cross. Es la manera de la cruz. This is the way of the bride. Este es el camino para la novia. And we give our will to the Lord. De darle nuestra voluntad al Señor. When you do, you can be sure that you have entered into the tent. Cuando tú lo haces, tú puedes estar seguro que tú vas a entrar a la tienda. And remember, Yeshua is the divine baker. Y recuerden que Yeshua es el panadero divino. Now some of you are beginning to understand what is going on in your life. Algunos de ustedes quizás ya han empezado a entender qué es lo que está ocurriendo en su vida. Have you given your will to the Lord? ¿Tú le has dado tu voluntad al Señor? And you just can't understand why you're going through what you're going through. Y todavía no pueden entender que, por qué te estás pasando por esta situación que está pasando. You're right where the Lord wants you. You're where the Lord wants you. Es de la manera que el Señor te quiere. And the loaves had to be displayed before the Lord continually at all times. Y los panes deben estar ahí frente al Señor continuamente todo el tiempo. It's interesting how some people, they go to church or synagogue and they think God only meets them when they come to the sanctuary. Es interesante cómo gente viene a las iglesias o sinagogas y están ahí solamente en un lado del santuario. You know, I'll put my best face on for people, but the Lord sees me 24 hours a day. Él puede poner la mejor cara a la gente, pero el Señor lo ve a él 24/7. Every day, 24 hours a day, 7 days a week. Cada día, 24 horas al día, 7 días a la semana, He knows right where you live. Él sabe exactamente dónde tú estás. Now the 12 loaves represented the 12 tribes of Israel. Ahora las 12 panes representan las 12 tribus de Israel. The Lord had this perpetual statute to let them know he was watching all of them. All the time. El Señor tenía este estatuto perpetuo para dejar saber que él los estaba mirando todo el tiempo. And he knew all the tribes by name. Y él se conocía todas las tribus por nombre. They all mattered. Todas eran importantes para él. And they were all important. Y todas eran importantes. The Levites were the priests. They partook of the bread that was replaced every Shabbat. Los levitas fueron los sacerdotes. Ellos compartían el pan. Que estaba reemplazado cada Shabbat. Remember, you and I are called to be part of a kingdom of priests. Recuerden que tú y yo hemos sido llamados a ser parte del sacerdotes del reino. Are you a believer in Yeshua? ¿Tú eres un creyente en Yeshua? You are not just to be some little lamb. Tú no estás llamado solamente a ser un corderito pequeño. You're part of a kingdom of priests. Tú eres parte del reino de sacerdotes.
We're royalty. Somos realeza. We're a big deal in the kingdom of God. Somos muy importantes en el reino de Dios. Yeshua said, the fields are white under the harvest. Yeshua dijo que los campos son grandes en la cosecha. But pray for laborers. But pray for laborers. Hay que orar por trabajadores. Because the laborers are few. Porque los trabajadores son pocos. Where we're getting in our teaching is a place few people want to go. Nosotros estamos llegando a esta enseñanza donde muy poca gente quiere llegar. Few people are willing to pay the price to be a disciple. Muy poca gente quiere pagar el precio de ser un discípulo. I want to be the best disciple I can. El rabino quiere ser el mejor discípulo que pueda ser. And I pray the Lord will bring people with like hearts and minds around me. Y él ora al Señor para que traiga gente alrededor de él con un corazón dispuesto y completamente entregado al Señor. And it's not easy. Y no es una cosa fácil. But the Lord, it's His desire. Pero el Señor, esos son los deseos del Señor. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Now the writings of 1st and 2nd Peter are very important for us today. Ahora estas escrituras en la segunda de Pedro son muy importantes para nosotros en estos tiempos. Because they were both written during times of persecution upon God's people. Porque los dos fueron escritos durante la persecución de la gente de Dios. Times like we are heading into right now. Tiempos como los que estamos llegando nosotros ahora mismo. Don't expect people to applaud your life of faith. No espere que la gente esté aplaudiendo su vida de fe. The great satisfaction we get is when Yeshua is happy with us. La gran satisfacción que nosotros vamos a tener es cuando Yeshua esté feliz con nosotros. In the holy place, the big distinction of your will versus your will in the outer court is that in the holy place, your will is continually being strengthened by the Holy Spirit. En el lugar santo, la gran distinción entre tu voluntad versus tu voluntad cuando estás en el atrio exterior es que en el lugar santo tu voluntad está continuamente siendo fortalecida por el Espíritu Santo. In the outer court, things are very carnal. En el atrio exterior las cosas son muy carnales. And oftentimes you're going in your own strength. Y a menudo tú vas solamente con tu propia fortaleza. People prophesy in their flesh. La gente profetiza en la carne. People think they're doing God's work and they're in their flesh. La gente piensa que están haciendo el trabajo de Dios y que no están actuando con la carne. Things change when you truly give your heart fully to the Lord. Las cosas cambian cuando tú de verdad le entregas tu corazón por completo al Señor. You'll feel the Holy Spirit coming right next to you, strengthening you in the middle of the fight. Usted siente el Espíritu Santo de verdad cuando viene al lado tuyo, cuando estás ahí en el fuego. You'll find God's praise and His wisdom at your side all the time. Tú encuentras la alabanza del Señor y su sabiduría todo el tiempo. And I'm here to tell you today that I believe one of the calling cards the Lord is going to have at Beit Mashiach is signs, wonders, and miracles. Y él está acaba de decir que piensa que una de las cosas que Yeshua va a hacer en Mashiach es que va a hacer milagros y maravillas. But those things only happen when people are serious about their faith. Pero esas cosas solamente ocurren cuando la gente es seria en su fe. That's why I teach and I preach the way I do. Por eso es que enseña de la manera que lo